se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana una charla de prevención y educación vial dirigida a los niños de las instituciones escolares de nuestra localidad. El encuentro fue pautado en forma conjunta entre el municipio de Maipú y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Superintendencia de Policía de la Seguridad Vial. El objetivo de la disertación era concientizar sobre el tránsito y la seguridad vial y poder hacer que los niños desde temprana edad entiendan la importancia de cumplir con las normas. En este informe, el secretario de Gobierno, Gustavo Torres, concientiza a los ciudadanos para respetar las normas de tránsito. A través de una inquietud del comisario regional y jefe departamental de Dolores, el comisario Silva, que a principio de año nos ofreció una participación de profesionales de la seguridad vial de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se organizó esta disertación hoy aquí en la Sociedad Italiana, convocando a los establecimientos escolares, básicamente destinados a chicos de primario y secundario, para sensibilizar sobre un tema que es muy, muy importante en estos días, que es el tema de la seguridad vial, del tránsito y la seguridad vial. Solamente de esta problemática se sale hacia adelante con educación, con formación, con concientización, mostrando casos y totalmente convocando a los chicos a que desde pequeña edad entiendan la importancia de cumplir con las normas de tránsito y con las normas de la seguridad al conducirse en la calle. Así que hoy se ha acercado la comisaria Cecilia Di Pasquale con colaboradores que vienen dando este tipo de charlas y de repertorios sobre seguridad vial en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, y contamos con una importante concurrencia de los establecimientos educativos locales, así que a quienes también agradecemos, porque justamente lo que estamos buscando es este involucramiento, esta participación, que si no la tuviéramos sería muy imposible llegar con este modelo de formación. Uno de los temas que tanto nos preocupa es el tema del tránsito de motos, de motocicletas, donde vemos que muchas veces los nenes no usan el casco, o hay menores conduciendo en motocicletas, o no saben cómo conducirse para cuando tienen que caminar en una ciudad o respetar las normas de tránsito. Y creemos que desde chiquitos tenemos que orientar la formación en el cumplimiento de las normas de tránsito. Los accidentes que lamentablemente ocurren y en cantidad récord en nuestro país, cobrando vidas y cobrando también, por otro lado, una cantidad de imposibilidades físicas a quienes lo sufren, son en general producto de no observar las leyes de tránsito. Todos conducimos manejando hablando por teléfono, no respetamos las normativas básicas de cruzar en las esquinas, no respetamos las velocidades máximas permitidas, estacionamos en doble fila, no usamos casco, no tenemos la documentación que tenemos que tener para manejar un vehículo. No renovamos los carnés de conducir, no hacemos las revisiones médicas para ver si estamos en aptitud física para poder conducir, y bueno, después las consecuencias todas las conocemos. Accidentes que se cobran vida de personas, de terceros que no tienen nada que ver, no hacemos la verificación técnica vehicular, conducimos con vehículos que no estén en condiciones de rodar. Bueno, hay una cantidad de factores que al no prestarle atención por cuestiones de educación o inobservancia o irresponsabilidad, confluyen en que tengamos uno de los niveles de accidentología más altos del mundo, con una cantidad de muertos por año que realmente es récord. A esto tiene que concurrir la policía para controlar la comuna a través de sus inspectores de tránsito, para controlar y para hacer cumplir las normas de tránsito, pero sobre todo esto se va a revertir con un proceso educativo permanente y continuo. Y por eso convocamos a los chicos. Y por eso le pedimos a los directivos y a los funcionarios de las escuelas que colaboren con estas prácticas de capacitación y de sensibilización. Por eso agradezco a las escuelas que hoy han venido, y también un tironcito de oreja a quienes tal vez postergan, seguramente por otros requerimientos y otras necesidades, concurrir acá, porque de lo que estábamos hablando es de generar conciencia para tener un tránsito seguro y no tener que lamentar en el futuro pérdida de vidas, pérdida de capacidades de salud y capacidades físicas de la persona y pérdidas patrimoniales. Bueno, no, es todo un esfuerzo presupuestario muy grande que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Seguridad y la Policía, que hace la municipalidad a través de sus recursos presupuestarios dedicados a la educación, donde entonces se imprimen folletos, se proyectan videos, se dan charlas, se
se trata de ir a través de hoy de las redes sociales con toda la información disponible. Es todo un esfuerzo destinado a generar conciencia. Y no debe ser un acto que cada tanto se dé, sino debería ser una cuestión que tenga una rutina y que realmente todos estemos embuidos de la responsabilidad de observar este tema de la problemática de la seguridad de tránsito. Siempre nosotros hablamos de la municipalidad, que la seguridad no es un problema de un gobierno, ni si las leyes son mejores o peores. Esto es una parte. Lo que la seguridad hoy es una cuestión donde debe confluir la sociedad entera, la participación de los vecinos, la participación de las familias, la participación de los establecimientos escolares, de los medios de comunicación. Digamos, es un proceso donde tenemos que estar todos integrados en busca de un objetivo, de que año a año podamos nuestra estadística reflejar menor cantidad de accidentes de tránsito. Entonces, para que eso ocurra, bueno, parte de la acción es esto, convocar a los chicos para que desde chicos empecemos a tener conciencia de lo que significa conducirnos en la vía pública, que no es andar así nomás y de cualquier manera, sino que hay normas, infraestructura que disponer, leyes que cumplir, pero sobre todo estar atentos, porque el accidente es una cuestión de un segundo, que te puede cambiar la vida, la tuya y la de tu familia y la de tus seres queridos para siempre. Así que no es un tema que lo tenemos que tomar con ligereza. Y esperemos que las próximas convocatorias que hagamos y las próximas charlas que demos, venga más gente, que vengan los chicos, sobre todo los chicos del secundario, necesitamos que vengan los chicos del secundario, que tienen muchas ganas siempre de emprender a manejar, andar en un auto y salir, o que tienen ganas de tener una motito y salir. Así que si por alguna razón hoy algunos no pudieron venir aquí a la Sociedad Italiana, ofrecemos y estamos dispuestos que las próximas charlas las demos en los establecimientos, propiamente dicho, cosa de que no haya problema de traslado de los chicos a este lugar. Así que estamos abiertos a seguir trabajando y participando con todos y agradecer la presencia de estos especialistas de la Policía de Buenos Aires que vienen a ofrecernos su programa de capacitación y su experiencia en términos de seguridad vial.